witnessed an ambush. Good Lord. I knew this was going to happen, but I love it. Bienvenidos a Casa Deportes, bienvenidos al episodio número 37 con el WWE 2K16. Chris Cavalés atacado por un miembro de la familia Wyatt, más en específico, Eric Rowan ataca al rostro, ¿qué demonios, Carlos, con tu español? Al rostro de la maldad, lo ataca por la espalda mientras realizaba su entrada. Todo esto previo a Night of Champions. ¿Será que nace una rivalidad con la familia Wyatt? Sería bastante interesante enfrentarnos a la familia Wyatt, aunque cuando estamos hablando en el Mi Carrera y hablamos de la familia Wyatt por los títulos en pareja, solo nos referimos a Eric Rowan y Luke Harper. Bray Wyatt podría estar guardado para una rivalidad por el título de la WWE, recordando que nos ganó un combate en el episodio pasado cuando con coincidencia nos enfrentamos a Daniel Bryan. Estuvo de verdad muy, muy curioso que lo haya grabado antes de todo lo que sucedió con Daniel Bryan, que ya tiene ahí el episodio para que vean mi opinión realmente. Aquí vean cómo literalmente Chris Cage está sufriendo problemas de ceguera a muy temprana edad, porque ¿dónde? ¿A quién golpeamos, maldito? Y otra entrevista más con Renee Young. Ya sabemos cuál es el protocolo. Nos atacan, Renee Young nos entrevista. De seguro ya tenemos enfadados a la gente, ya sea en WWE Network, en el canal de YouTube, viéndose exactamente la misma pregunta con los mismos escenarios posibles, donde te atacan y tenemos cuatro opciones. Y ahora vamos a responder de la manera más gil posible todas las opciones, porque recordamos que estamos en nuestra etapa de enforcer, de refuerzo de la autoridad, y eso respondemos con agresividad, que puede ser interpretado como algo gil, como algo face. Pero ya saben que nosotros intentamos ir por el camino de los leales youtubers. Si recuerdan, en el episodio pasado les comenté que en este episodio íbamos a comentar la opción del modo Mi Universo, que quiero profundizar más en este video porque a algunos de ustedes les quedó la duda. Muchos pensaban que iba a sustituir el modo Mi Carrera y no, para nada. Yo lo que les estaba diciendo es que, como pueden ver, estamos en la posición 7 o 6, no me equivoco, de la clasificación por los títulos en pareja, y probablemente que nos íbamos a tardar por los títulos en pareja llegar, yo creo que mínimo otros 6-7 episodios, o si no es que hasta 10. Y después seguí el de los Estados Unidos, que repito, vuelven a ser otros como 15 episodios, más o menos, alrededor de 15 episodios, si no me equivoco. Y yo les proponía que, como subimos domingo, martes y a veces los jueves WWE, ¿por qué no uno de esos días subir Mi Universo, o dos de esos días y subir un día Mi Carrera, o dos días Mi Carrera, mostrándoles el avance de lo que esté sucediendo en las actuales rivalidades que lleve? Si nos enfrentamos a un personaje importante, seguramente se los mostraría en esa vez o esas dos veces. Así que en la anotación o tarjeta, como se llame, ya tienes la opción de contestar encuestas, así que te estoy preguntando ahí las opciones, si te gustaría ver el Mi Universo una o dos veces por semana. Bueno, si te gustaría verlo para empezar, sí, una o dos veces. No, no me gustaría verlo. Así que eso me ayudaría bastante, que me ayudes respondiendo esa encuesta. Ya no tenemos que usar Stropol, ya no tenemos que usar lo de Twitter. Lo seguiremos usando como herramientas en otras ocasiones, pero esto aquí mismo en YouTube, desde tu celular o tu computadora, nos va a ayudar bastante. Cerramos ese paréntesis. Me gustaría leer aparte sus argumentos en la sección de comentarios, como siempre. Siempre, siempre recuerden que en Casa de Deportes se aboga porque hay una comunidad de amantes de los deportes, que en la sección de comentarios se haga un diálogo con otros leales youtuberos, conmigo mismo, acerca de lo que está sucediendo en la serie, sobre todo también en la realidad, y más cuando lleguen las series, si las podemos llamar así, de reacciones y predicciones, que los voy a hacer los lunes y viernes con el fútbol. Y no descarto que, por ejemplo, en Pagues por Evento haga mi reacción y la suba al canal, que muchos lo han pedido, y seguramente lo haré. Seguramente Fastlane será la primera opción, la primera prueba. Y vamos a ver cómo nos va. Espero que les guste ese contenido. No va a cambiar nada del canal. Se seguirán subiendo todos los días con el mismo calendario. Y también en Case. Así que, por cierto, va a haber unos videos de Walking Dead esta semana. Bueno, ahora sí entramos de lleno al gameplay, porque nos estamos volviendo a enfrentar a Sheamus después de que tuviéramos una rivalidad con él por el título intercontinental. Así que este combate ya lo hemos vivido antes, pero ahora es un Chris Cable totalmente diferente. Un Chris Cable más experimentado dentro del universo de la WWE. Y sabe cómo castigar al Guerrero Celta. Sabe sus debilidades. Y sabe que con
fuerza, con furia, puede derribar a la inmensidad de lo que es Sheamus. Lo levantamos para continuar el castigo, pero Sheamus nos aplica unos tremendos codazos a la zona del abdomen. Y ahora viene Sheamus en su contraataque, pero nosotros somos los que contratamos ahora, evitando el golpe. Y aquí tremendo super kick a la mandíbula de Sheamus, estremeciendo todo su cuerpo, llevándolo a la lona. Y ahora vamos por la zona del brazo, porque si quiere aplicar de repente, no sé, su cruz celta, que creo que en teoría está prohibida en la WWE, pero en el juego creo que no, pues vamos a hacerle que se le complique muchísimo más. Y Carlos, deja de decir hacerle, tú eres el comentarista, tú no eres Chris Cable. Chris Cable es la representación de todo Case Deportes. Tienes razón, Carlos, perdón, eres un tonto, no importa, eres guapo. Ay, gracias, tú también eres guapo. Bueno, ahora tremendo, pues eso fue un puñetazo en forma de machetazo para Chris Cable, en forma de dolor puro, de dolor puñificado, si lo podemos decir así. Nos lleva, ven, a esto me refiero, lleva al esquinero Chris Cable Sheamus. Y ahora Chris Cable va a utilizar un tremendo lariat aquí, como si le estuviera dando un abrazo, le dice te quiero a Sheamus, un te quiero lleno de dolor y lleno de furia en el día de San Valentín para Sheamus. Otra vez al brazo, matanga, dijo la changa. Y es que la autoridad le ha requerido a Chris Cable que ataque a la zona de los brazos a Sheamus. No entiendo por qué, si es parte de la Liga de las Naciones y es parte de la autoridad de cierto forma, es el actual campeón intercontinental, gracias a la autoridad y gracias a lo que hizo Chris Cable cuando se unió, ahora sí de manera oficial, si lo podemos decir, a la autoridad, ganándose toda la confianza de Stephanie McMahon y de Triple H, de Seth Rollins, haciéndose su pareja, y su pareja, hashtag no homo, en el día de San Valentín, lo lleva a las cuerdas preparando el lariat de Chris Cable, traído desde las entrañas del mundo donde se genera toda la maldad, así dándole la vuelta a Sheamus. Tremendo, el público se vuelve loco en un combate de 4 estrellas y esto se puede terminar en cualquier momento después de prácticamente arrancarle la cabeza con el lariat a Chris Cable, pero sale volando Chris Cable. Sheamus se levanta y dice esto aún no se termina, aún tiene vida el guerrero celta, nuevamente en control total Chris Cable. Vean tremenda maniobra dando la vuelta y otra vez a la zona del brazo, ya quedaron rojos, misión cumplida, ya puede terminar este combate. Chris Cable busca el toque de espaldas, el conteo llega a 2, esto prácticamente. Muy bien, Sheamus. Chris Cable siendo un tremendo luchador, como siempre lo ha sido. Ahora por la espalda a Sheamus, un movimiento que ya se está haciendo característico en el repertorio de Cable. Está en el suelo Sheamus y es la oportunidad perfecta para el rostro de la maldad. Es hora de llevarlo a la raíz de toda la maldad, que conozca las entrañas de todo lo que se genera, todo lo que es malo. Y aquí viene la raíz de toda la maldad del Powerbomb, que termina con las rodillas de Chris Cable a la espalda de Sheamus. Y esto se terminó. Tremendo castigo, tremendo sufrimiento el que está recorriendo las venas, las arterias, cada fibra del cuerpo de Sheamus. Y busca el toque de espaldas, puede contar hasta 5.000, hasta 9.000. Y no se va a levantar nunca Sheamus. Ahí está, después de la raíz de toda la maldad, Chris Cable se lleva el combate. Muy bien lo de el rostro de la maldad haciendo su camino en la WWE. Y ahora vemos la entrada de Seth Rollins, nuestro compañero que no sé por qué no quiere entrar con nosotros. A lo mejor le da penita o algo por el estilo, ahora que es el día de la amistad. No solo del amor, o bueno, también hay amor hacia sus amigos. Hashtag no homo. Entra Seth Rollins y no solo nos enfrentamos a Seth Rollins. Digo, no enfrentamos. Hacemos pareja con Seth Rollins para enfrentarnos a Eric Rowan y Luke Harper. Esta entrada está muy loca. Vean cómo todo apagado, las luces como si fueran luciérnagas. Y de repente, cuando aparece el logo de la WWE en vivo, ahí está. Qué imagen tan apaciguadora, ¿no? Sí, apaciguadora o apaciguante. Tienes que leer más, Carlos, definitivamente. Tienes que tomar un libro. No tomes un libro de cuelo o algo parecido. Toma algo un poco más complicado o algo más. O bueno, algo más literario, ¿no? Pero bueno, nos enfrentamos en un tornado tag team. Se enfrentan en un tornado tag team match Luke Harper y Eric Rowan a L'Enforcer de la autoridad y a Seth Rollins, el futuro de la empresa por la autoridad. Y es Chris Cable el que está tomando a Eric Rowan, con el que está en teoría su rivalidad, y Luke Harper encargándose de Seth Rollins, o Seth Rollins encargándose de Luke Harper. Eric Rowan con los machetazos en forma, bueno, con los puñetazos en forma de machetazo, ¿no? A Chris Cable. Y bueno, no, machetazo es cuando tienes la mano extendida.
rápida. Este es más como en forma de martillo. Me estaba confundiendo de herramienta, literalmente. Y ahora Chris Gable lleva fuera del ring a Eric Rowan. Y vienen los castigos, los puñetazos. Bueno, estos son codazos a la espalda baja de Eric Rowan, seguido de los tremendos dobles rodillazos de Chris Gable, que son característicos y que son parte de su movimiento final, de la raíz de toda la maldad. Pero obviamente aquí no es con tanta potencia, con tanta furia, después o viniendo de un powerbomb. Aquí el DDT en forma de empalador para Eric Rowan, para que escale a la tercera cuerda. Permiso para despegar. Super codazo biónico de Chris Gable para que Eric Rowan se retuerza del dolor y que la familia Wyatt esté sufriendo el toque de espaldas. Pero aún es muy temprano en el combate como para que se termine así de rápido. Estaría interesante que fuera un poco más aleatorio esto del toque de espaldas, ¿no? Que se terminara a lo mejor con un paquetito o después de un super codazo biónico, así sorpresas como de repente suceden, que pero creo que estaría algo difícil programar o eso. Yo desconozco totalmente cómo pudiese funcionar, pero repito, estaría interesante. No estoy diciendo nada que no sea cierto. Ahora Eric Rowan es el que toma el control y el tremendo bombazo para Chris Gable. Es un combate de tres estrellas y ahora cambiamos de pareja de baile. Luke Harper con Chris Gable y Eric Rowan con Seth Rollins lo saca volando con un tremendo belly to belly, ombligo a ombligo, pero Chris Gable se levanta y controla el cuello de Luke Harper, está jugando un poco con él y decide no hacer nada, no entiendo por qué, pero ahora sí busca aquí un... No lo buscó, pero no lo encontró. Lo que sí encontró fue un DDT proveniente de Luke Harper. Seth Rollins vuela, tremenda super plancha cruzada para Luke, para Eric Rowan, perdón, ya me quedé con que yo estaba luchando contra Eric Rowan. Y muy bien ahora Luke Harper llevando a la zona del dolor a Chris Gable, buscando el toque de espalda. Seth Rollins ayudando. Seth Rollins ayuda a tu compañero, pero Seth Rollins cancela el toque de espaldas, yendo él por el toque de espaldas. Y vean todo lo que está contado. Árbitro, cuenta, por favor. Árbitro, ¿dónde está el toque de espaldas? Aquí ya se pudo haber terminado el combate. ¿Qué está sucediendo? No decidió contar el árbitro. Nos acaba de robar. No, lo que no sabe es que somos, bueno, son parte de la autoridad y que eso le va a costar seguramente su trabajo. Y ahora Chris Gable escala la segunda cuerda y vean los puñetazos al rostro de Luke Harper intentando ablandarle la cara. Y pobre Luke Harper, bueno, y cae como muerto después de los puñetazos de Chris Gable. Y en cualquier momento podría venir la raíz de toda la maldad o llevar el día del juicio o enjuiciar. No sé cómo podríamos llamar el... cada vez que vamos a llamar el día del juicio, como que es el trabajo de un juez, seguramente tendrían que investigar cuál es ese verbo, porque enjuiciar, no, que no, ¿verdad? Obviamente si existe es otra cosa, pero no es exactamente a lo que me refiero, ni siquiera sé a qué me refiero yo exactamente. Mientras tanto, Eric Rowan buscaba el toque de espaldas, pero Chris Gable intentaba castigar ahí claramente. Eric Rowan no supo cómo, porque como que te asigna automáticamente a un luchador en estos combates, así que seguiremos castigando a Luke Harper mientras podamos. Mientras tanto están ahí arrastrando a Seth Rollins contra la lona. Ahí está la patada para Eric Rowan y se vuelven a cambiar las parejas de baile, pero Luke Harper dice no, conmigo es el baile, y va a buscar aquí el super bombazo para Chris Gable para que la piense dos veces. Y Seth Rollins con el toque de espaldas. Si hubiera contado antes, esto ya se hubiera terminado. Cuidado aquí que Luke Harper está cargando su super clothesline desde el infierno y prácticamente lo llevó al país de nunca jamás a Chris Gable del toque de espalda. Seth, ayuda a Chris. Seth, demonios, ¿por qué no ayudas a Chris Gable? Por el amor de Dios, son un equipo. Se termina el combate y aquí está Eric Rowan y Luke Harper como los ganadores ahí. Esa celebración está muy graciosa, ¿eh? Creo que son los que tienen uno de los gimmicks más originales, más geniales en la actualidad en la WWE, que los deberían aprovechar un poco más. Vemos que también nos estamos enfrentando a Adam Rose. Este es el combate que utilizo para hablar de otros aspectos. Vean, nos habían asignado golpear, bueno, no golpear al árbitro, golpear a nuestro compañero con un objeto, así que van a ver a Chris Gable constantemente intentando atacar al árbitro. Pero les comentaba entonces, para cerrar el tema del universo, ¿qué es lo que haría con el Mi Universo de hacerse una o dos veces por semana? Estaría jugando con combates que fueran de la realidad, si lo podemos decir así, con el roster actual. Lo único diferente que añadiría en todo caso son, por ejemplo, estrellas que llegasen a la WWE, como se está esperando que llegue Nakamura. Probablemente descargara a Nakamura y lo utilizaríamos, descargaría NXT, estaríamos jugando Raw, NXT y SmackDown. Pay-per-views, a lo mejor cambiaría, por ejemplo, Fastlane, que para mí es inútil. Vean a Chris Gable aquí. ¿Qué demonios, Chris Gable? Y lo que también estaba pensando es hacer una especie de convocatoria, o no sé, para ver a
las mejores creaciones de la comunidad de Casa Deportes, al mejor luchador que luzca algo, por ejemplo, buscando algo Chris Cable o un personaje de lucha libre. O sea, no voy a tomar a Hulk, no voy a tomar a Vegeta, no voy a tomar a nadie de esos. O sea, eso a mí no me gusta mucho, honestamente. Yo saben que siempre me voy por el realismo, así es como funcionan mis modos carrera desde antes que subiera a videos a Casa Deportes. Nunca he sido de, voy a poner a los Avengers contra la Liga de la Justicia en WWE. Personalmente, a mí no me gusta eso. Yo sé que a muchos de ustedes les puede gustar y sé que en YouTube debe haber otros canales que deben hacer eso, ya sea en inglés, en español, pero en Casa Deportes no verían eso en mi universo. Ustedes estarían viendo un intento de alguien intentando hacer historias para un estilo de... como si yo fuera el GM, ¿no? Y yo hiciera las peleas, algunas las lucharía, obviamente, algunas otras no. Las divas, por ejemplo, estaría genial descargar a Becky Lynch, a Sasha Banks, a Carmella, a Alexa Bliss, tenerlas en SmackDown, tener el título de SmackDown. A lo mejor lo que sí podría añadir que no está en la realidad son títulos. Por ejemplo, yo siempre he pensado que en WWE debería haber como un Light Heavyweight Championship para los... que ahora que tienen un roster fenomenal, muy atlético, muy técnico, muy volador, estaría muy interesante. Y obviamente muchos de ellos son light heavyweight, y tener el WWE, separar las marcas, eso me haría muy interesante. Nosotros llevar como el orden de que, ok, ellos pertenecen a Raw y ellos pertenecen a SmackDown, no hay que cuidar ese aspecto, mientras llegamos a la raíz de toda la maldad, a Adam Rose. Y eso lo hago porque lo mismo, porque aquí de repente vemos combates en mi carrera, por ejemplo, contra Adam Rose, que yo sé que ya a nadie le interesa este miembro de los Social Outcasts en mi carrera, ya lo hemos enfrentado una infinidad de veces, porque estamos en la clasificación en 7, como decía, de los títulos en pareja, y aún falta el título de los Estados Unidos, que yo sé que es bajar de categoría, es luchar en SmackDown y en Superstars, que debimos haber ido primero por el de los Estados Unidos. Yo desconocía ese aspecto, si no obviamente hubiera ido primero por el de los Estados Unidos. Pero bueno, ahí está la propuesta, ahí está la tarjeta con la encuesta para saber su opinión, ahí están los comentarios para que ustedes opinen, y pues no queda nada más que decir. No se preocupen, eso no sustituye mi carrera. Sí, simplemente no verían tanto mi carrera en WWE o aquí en Casa Deportes. Eso es Toño Prestidio, muchas gracias, ya saben qué hacer. Si les gustó, los likes siempre son bien recibidos y los comentarios intentan ser contestados. No olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar enterados de toda la actividad del canal y poder contactarme de forma más directa. Muchísimas gracias por todo su apoyo, los estaré leyendo, estaré viendo el resultado de las encuestas, y sigan toda esta semana a Casa Deportes, que tienen videos fenomenales como todas y cada una de las semanas, y también en Case Hace. Si eres nuevo en el canal, te invito a que te suscribas para más contenido como este y más. Vienen, ya les decía, vienen las predicciones y reacciones en el mundo del fútbol, y también reacciones a eventos de la WWE, sobre todo pay-per-views. Pero por ejemplo, si hubiera sucedido lo de Daniel Bryan, cuando ya tenía esta idea, probablemente habría hecho la reacción en un video de Daniel Bryan y no en uno de mi carrera. Pues muchas gracias, no olviden seguirme en mis redes sociales, ya los decía, la descripción, siempre están en la descripción del video, y no olviden comer frutas y verduras, porque ahí nos solemos.